Estamos permanentemente denunciando a la delincuencia, estamos siendo víctimas de amenazas. Ya han amenazado con asesinar a cualquier dirigente de nuestro secretariado ejecutivo. Yo quiero hacer responsable al ministro del Interior, con quien hemos conversado después del asesinato de Cárdenas, y también el ministro Maurate. Ellos tienen que tomar medidas en el sector de la construcción. Cualquier asesinato con un dirigente de la más alta dirección de nuestra federación, voy a ser o hago responsable a ellos. Los falsos, agarrar detenidos, sembrar pruebas y extorsionarlos luego para pedir dinero y liberarlos. Grave, ¿no? Esta es la hora, son las 6 de la mañana con 18 minutos. Voy a conversar con Luis Villanueva Carvajal. Él es secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil en el Perú. Hablo con él a propósito de este asesinato a trabajador de construcción civil en pleno estado de emergencia. Señor Villanueva, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido, exitoso. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Manuel Rosas. Y muchas gracias por esta oportunidad para poder denunciar desde la organización sindical que yo represento el vil asesinato del día de ayer del maestro de obra, el señor Dregolo Eberreti, maestro de obra que no cedió ante la presión de estos malditos sicarios asesinos que le estaban presionando para extorsionar. Y lo que tengo que resaltar es que justamente en esta misma obra, hace una semana, el 21 de septiembre, habían asesinado al dirigente de obra Gustavo Elescano Chanta. Es decir, en 10 días, dos asesinatos en una misma obra. Mm. Y bueno, y la policía está en estado de emergencia. ¿Y qué ha hecho la policía? Porque la policía definitivamente sabe qué grupos y quiénes operan en determinado territorio, ¿no? Mm. Eso es lo que preocupa. Bueno, y acabamos de escuchar la noticia que usted acaba de dar al público en general. Lamentablemente, más los policías que manchan el uniforme de la Policía Nacional y que están también integrando supuesta banda, ¿no? ¿Siente que la decisión del gobierno de dar estas medidas de estado de emergencia, presencia de militares, pero además la propuesta específica de determinar que esto sea terrorismo urbano, entre otras medidas, podrían dar resultados y menguar esta ola de terror y de delincuencia? No, porque mire, la palabra de estado de emergencia se ha manoseado mucho. No, ya no nos olvidemos que aquí en Lima hay varios distritos que no hace mucho tiempo han estado declarados en estado de emergencia. En La Libertad, Patas, Trujillo también han estado en estado de emergencia. ¿Y para qué ha servido? Ha servido para que se fortalezca más la delincuencia, porque lamentablemente para combatir a esta criminalidad organizada, a bandas criminales, no se necesita solamente declarar en estado de emergencia, se necesita una serie de medidas. Primeramente, que esta guerra la debe liderar la propia presidenta de la República, con decisión, con firmeza y con la aplicación de un plan integral. Y ese plan integral tiene que ir ejecutando y tiene que ir informando a la población semana a semana. Mm. En este plan, por ejemplo, tenemos que ver que todos sabemos que faltan policías en las calles. Se debe que aperturar más promociones en las escuelas de formación de policías. Y tiene que haber una mejor selección. Pero también tendría que haber, señor Villanueva, una mayor respuesta de la sociedad civil. Ustedes son probablemente una de las pocas organizaciones representativas de la sociedad civil organizada. Y yo no siento que den una respuesta, digamos, contundente. La Federación de Trabajos de Construcción Civil es probablemente la organización más importante de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y ustedes andan levantando muertos cada semana, cada 10 días, cada 15 días y hasta menos, si es que ponemos el alcance nacional. ¿Por qué la respuesta sindical organizada es tan pobre para exigir por la vida de sus agremiados? Mire, no es que sea pobre. Hace 20 años venimos denunciando y enfrentando esto.
y hacemos ¿dónde? Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer la gente de bien. Primero que denunciamos, brindamos, aunque aquí voy a usar mala palabra, pero colaboramos con información con la policía, y denunciamos permanentemente, salimos a las calles a llamar la atención, a movilizarnos, damos algunas ideas, pero lamentablemente no hay eco. Creo que esto, una sola voz no puede o no es suficiente. Ahora, pero ustedes que tienen experiencia, ustedes tienen experiencia en lucha de calles, ¿no? En lucha y en movilizaciones. Lo que han hecho el otro día los transportistas, por ejemplo, ha sido una cosa tan contundente y tan rotunda. ¿Por qué no se han sumado? Y cabe la posibilidad de que puedan establecer coordinación entre las organizaciones, los sindicatos. Si esto, por ejemplo, afecta a maestros y a colegios, y el SUTEP, la verdad es que no veo que haga movilización, se convoque para este tipo de cosas, ¿no? Implica a trabajadores en pequeños empresarios, a ustedes los de construcción civil, a bodegueros, a pequeños empresarios de farmacias y boticas. ¿Por qué no se busca, digamos, desde la CGTP, un tipo de respuesta de la sociedad civil ante una evidente ineficacia del gobierno? Ya, mire, lo que pasa es que el tejido social está muy debilitado, estamos haciendo esfuerzos para coordinar. Ya hemos tenido una reunión con el representante de los transportistas. Ya cada gremio hemos convocado de manera, vamos a decir, unitaria, a medida de fuerza que se van a ejecutar los próximos días. Si no hay respuesta, estamos trabajando una gran jornada nacional de todos los gremios, que esperemos sea contundente y firme para hacer cambiar de actitud no solamente al Ejecutivo, sino a las instituciones que tienen que ver con la persecución. ¿Y de cuándo estaríamos hablando, señor Villanueva? Mire, los transportistas están anunciando una medida para este día jueves. Nosotros, los trabajadores de la construcción, estamos convocando a una gran movilización que debe ser el 24 de octubre, donde alrededor de 50,000 trabajadores de la construcción nos concentraremos en las principales calles de Lima, y estamos viendo una posterior fecha donde ya nos juntemos transportistas, bodegueros, trabajadores de la construcción y todo aquel ciudadano de bien que esté afectado por esta ola delincuencial que lamentablemente ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni las otras instituciones que tienen que ver con la persecución del delito toman medidas concretas y efectivas, ¿no? Es decir, va a haber una movilización, una convocatoria de más de 50,000 trabajadores de construcción civil para el día 24. Y fecha 24 de octubre. Y fecha posterior, dice usted, están estableciendo coordinaciones con otras organizaciones tipo transportistas para ya hacer una acción de protesta, digamos, con mayor participación de otras organizaciones. Así es, porque entendemos que está tan enraizado el tema de la inseguridad ciudadana que no se va a solucionar de un momento a otro. Tiene que ir de manera paulatina, tenemos que ir exigiendo y demandando la atención debida, ¿no? Ok, ustedes ya no tienen, digamos, ninguna esperanza o algún tipo de expectativa por si el gobierno quiere conversar, convocar. Yo entiendo que ustedes, los de Construcción Civil y CGTP, por ejemplo, han tenido hace menos, después del fallecimiento de este conocido líder sindical en el centro de Lima, tuvieron una reunión y hablaron sobre diferentes temas, entre ellos el asunto de seguridad ciudadana. Creo que ya no tienen esperanzas en que el gobierno pueda dar solución a este asunto, si es que los convocaran a dialogar. Hemos tenido reuniones frecuentes, es más, somos parte invitada en CONASEC, pero sin embargo, todos son declaraciones, todos son medidas efectivistas, todos son medidas, como se dice, para la noticia, pero no hay nada en concreto. Más bien, yo expreso también desde el punto de vista de mi gremio, nosotros estamos demandando al Congreso de la República que tiene que derogar o modificar sustancialmente esta ley 32.101 que beneficia a los delincuentes, a las bandas criminales, al crimen organizado. También tenemos un punto de vista respecto a muchos, se habla de terrorismo urbano. Ojo, cuidado con terrorismo urbano, porque terrorismo
es aquel que es una ideología y tenta el poder, o aquellos grupos religiosos fanáticos, ¿no? Uh-huh. Que es muy diferente a la delincuencia, la del extorsionador, todo eso no tiene una ideología. ¿Estaría entonces su organización, señor Villanueva, en contra de esta norma de declarar terrorismo urbano al sicariato, a la extorsión, a la tenencia ilegal de armas y al secuestro? ¿Por qué hay un temor? Porque si se declara en terrorismo urbano, puede ser mal utilizado para perseguir a los opositores, no solamente políticos, sino a los opositores, a los que no están de acuerdo con la manera como se gobierna. Ojo, es cierto que la delincuencia está ganando, es cierto que está asustando y nos está arrinconando, pero hay que pensar bien y meditar bien antes de dar leyes que lejos que beneficien y sirvan para enfrentar a la delincuencia, sirvan para otro fin y otro objetivo. Uh-huh. Okay, ha sido muy gentil por respondernos. Perdón. Sí, dígame. Le escucho una cosa, nosotros dígame. Como estamos permanentemente denunciando a la delincuencia, estamos siendo víctimas de amenazas. Ya han amenazado con asesinar a cualquier dirigente de nuestro secretariado ejecutivo. Yo quiero hacer responsable al ministro del Interior, con quien hemos conversado después del asesinato de Cárdenas, y también el ministro Maurate. Ellos tienen que tomar medidas en el sector de la construcción. Cualquier asesinato con un dirigente de la más alta dirección de nuestra federación, voy a hacer o hago responsable a ellos. Correcto. Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, ha estado en Exitosa. Regresamos luego de la pausa. Somos la voz que integra al Perú.